Sí, señorías, anem a continuar el nostre treball. És un dia extens. Una vegada escoltada la declaració i l'informe del... Senyories, es reanuda la sessió. Una vegada escoltada la intervenció del molt honorable president del Consell, comencem amb la intervenció dels grups parlamentaris d'acord amb l'ordre fixat per la Junta de Síndics. Té la paraula la síndica del grup parlamentari popular, l'il·lustre diputada Maria José Català, per un temps de 30 minuts. Bon dia, president, consellers, síndiques, senyories. És de justícia començar aquest debat fent un reconeixement express a tots els professionals que aquest estiu se varen deixar la pell lluitant contra el foc i treballant per les persones i per el nostre territori. A tots volem donar-li un afectuós saludament i també a les persones que se varen veure afectades i als ferits. I no m'ho vull oblidar tampoc dels sanitaris. Porten 2 anys de valent treballant per cuidar-nos en un agotament mental i físic molt important. Després de l'ho viscut, senyories, no escatimem ni en gratitud ni en reconeixements. Senyor Puig, este és el nostre últim debat de política general. El seu com a president i el meu com a síndica. El seu com a president perquè l'any que ve el meu president Carlos Mazón ocuparà el seu lloc en este atril. El meu com a síndica perquè estic treballant de valent per ser la pròxima alcaldessa de València. Así que aprovechemos la oportunidad, señor presidente. Hagamos un debate como el que creo que a usted y a mí nos gusta, constructivo, que aporte. Sabe bien que yo no soy de palabras gruesas, de tonos altos y que tengo el respeto a mi adversario por bandera. Pero tampoco soy de conceptos etéreos, de palabras vagas. Y además le diré algo, que lo que menos me gusta de todo es que nos tomen por tontos a los valencianos. Y usted de vez en cuando nos toma por tontos, se lo explicaré. En este contexto tan difícil muchas familias se aferran a nuestras palabras con esperanza. Somos los que tenemos que resolver sus problemas y ayudarles a que su día a día sea cada vez mejor. No puede ser que le escuchen a usted decir que va a bajar los impuestos 7 años después de gobernar subiéndolos. No puede ser que después de anunciar una bajada de impuestos vaya usted descafeinando la propuesta hasta lo que hoy nos ha contado usted aquí, de lo que luego le hablaré. No puede ser que los valencianos vean en usted un presidente incoherente, que un día dice que hay que bajar los impuestos y al día siguiente dice que hay que castigar a las comunidades autónomas que bajen los impuestos. Y no puede ser que escuchen esta versión idílica que plantea usted de la comunidad la última semana del mes, que es la semana más cruda para la economía familiar. Mire, señor Puig, no estamos tan bien. Escuchándolo pensaba que, como les gusta a ustedes, como diría un grupo de musical de referencia de ustedes, a usted hoy solo le ha faltado un tobogán. Y es que, efectivamente, ha hablado de indicadores económicos, de indicadores sociales, y yo le tengo que decir que a usted cada día se le está poniendo más cara de Pedro Sánchez. Es que usted no pisa la calle. Mire, si usted sale de este hemiciclo y habla con cualquier persona de la calle, no le va a hablar de expectativas o de indicadores macroeconómicos. Le va a decir que la cesta de la compra está disparada, que hoy la barra del pan es un 18% más cara, que la luz cuesta el triple que hace un año. Le va a decir que es casi imposible alquilar una vivienda y que si la alquilas, más del 50% del salario se te va en el alquiler y que la subida de intereses hace impagable su hipoteca. Le va a decir cualquier padre o cualquier madre que este inicio de curso escolar ha sido muy duro, señor Puig, el más difícil de los últimos 20 años, y que ahora que se acerca el frío no saben si van a poner la calefacción, porque su recibo de gas ha aumentado un 200%.
Eso es lo que le diría a cualquier persona de la calle. Y es que discúlpeme si le digo que no hay gobierno de izquierdas que no provoque una crisis galopante. No lo hay. No lo hay. Y no hay gobierno de izquierdas que gestione bien. Y le voy a dar unos datos. Con usted la deuda ha subido 13.000 millones de euros. Somos los más endeudados de España con relación al PIB, un 46%. Somos la comunidad que registra el peor déficit de España, solo por detrás de Navarra. Nuestra inflación está por encima de la media. Y por si no fuera poco, hoy los valencianos pagan un 37% más de lo que pagaban en el año 2015 con el Partido Popular. Y todo esto se lo digo no por dibujar un panorama apocalíptico, como dice usted, sino por lo del realismo responsable que también dice usted. Le recomiendo leer un poquito más los informes de Save the Children y de Cáritas, porque yo no puedo comprender su visión conformista cuando hay 337.000 niños en la Comunidad Valenciana en riesgo de pobreza severa. Con eso no vale la visión autocomplaciente. Y en un momento tan difícil, yo lo que quisiera es que la gente que nos escucha pensara que realmente estamos hablando por ellos y estamos pensando en su situación. Mire, no es concebible ni perdonable que cuando los valencianos somos un 11% más pobres, ustedes estén haciendo caja con la inflación, que en los primeros 7 meses del año han recaudado 1.400 millones de euros de más. Y que mientras la gente sufre, ustedes crean 14 nuevos chiringuitos, que elevan el sector público a 3.700 millones de euros, un 85% más del 2015, y que tengan la desfachatez de aprobar el plus del pisito de 600 euros al mes para los altos cargos de las empresas públicas. Es que no puede ser, porque es una vergüenza que la gente en esta comunidad se pluriemplee para pagar la hipoteca y ustedes le pongan el plus del pisito a los altos cargos de las empresas públicas. Es que no puede ser. Mire, como responsables políticos tenemos una urgencia social inaplazable. Ayudar a todas las familias que lo están pasando mal, a todas. Y hay que hacerlo ahora, no en abril del 23. Hay que hacerlo ahora. No en abril del 23. Yo voy a fijar posición sobre su propuesta fiscal. Mire, ha anunciado que las rentas de 10.000 euros se ahorrarán un 21%. Esto está textual en su discurso. Le voy a dar una mala noticia. Por debajo de 10.000 euros no hay obligación ni de declarar ni de retener. Y para intentar copiar mal y tarde a Carlos Mazón y al Partido Popular, mejor Carlos Mazón y el Partido Popular. Porque, mire, la propuesta fiscal que usted plantea supone un ahorro de 150 millones de euros. La propuesta fiscal que planteó el 1 de octubre de 2021 suponía una propuesta fiscal de 1.500 millones de euros. Lo que ha hecho usted ha sido como deflactar la propuesta fiscal nuestra y quedarse en 150 millones de euros. Mi pregunta, ¿por qué no lo hizo cuando nosotros se lo planteamos? ¿Por qué no lo hizo él en octubre del 2021? ¿Por sectarismo o por insolvencia? Le recuerdo que en este mismo debate hace un año le pedí que bajara los impuestos, que estudiara la propuesta fiscal de Carlos Mazón. ¿Y sabe lo que me dijo? Que era fake, que era inconstitucional y que era un infierno social. Luego en marzo le pedí que deflactara el IRPF y el conseller Soler dijo textualmente: «No hi ha cap lloc en el món on la baixada de tipus tinga un resultat positiu». Un visionario, el señor Soler, un visionario. Luego le propusimos un plan de 500 millones de euros para los más afectados por la crisis energética y usted opta por bajar las tasas, que es lo menos progresista que hay, porque lo pagan igual los más ricos que los más pobres. A continuación llegó aquello de que los valencianos no iban a pagar el canon del agua durante 6 meses. Lo que no contó es que luego venía con recargo. Es decir, se hizo usted un Pedro Sánchez, él con la luz, usted con el agua. Mire, la pregunta que nos hacemos todos aquí es: ¿va a poder usted cumplir con esto que acaba de anunciar? ¿Cumplir con lo que ha dicho? Estamos aquí para ayudar a las familias. Y mire, señor Puig, si usted quiere una ambiciosa y verdadera propuesta de reforma fiscal que ayude a la gente, mañana mismo llame el presidente de mi partido y el jueves tenemos aprobado una bajada de impuestos ambiciosa y como necesita esta tierra. Le invito a hacerlo. Usted dice, mire, no es momento de pensar en las neveras sino en las urnas. Mire, lo que no vale es pensar en las neveras solo en tiempo de urnas. ¿Qué es lo que han hecho ustedes? No tome a los valencianos por tontos. Ha tenido usted 7 años para bajar los impuestos y no lo ha hecho. Todo lo contrario, los ha subido. ¿Quiere decirme que lo que no ha hecho en 7 años lo va a hacer en 6 meses? ¿De verdad?
Pero además, ¿me puede decir, ha dicho que anunciará que van a acomodar la tarifa a los nuevos tiempos del IRPF? ¿Tiene miedo a la palabra deflactar? ¿Me puede decir cuál es la tarifa? Porque no la ha dicho. ¿Me la puede decir? Mire, este parche fiscal es lo que realmente usted tenía en la cabeza la primera semana de septiembre cuando anunció la propuesta fiscal. Yo, sinceramente, creo que usted solo baja los impuestos arrastrados por el Partido Popular y porque tiene miedo a las urnas. ¿Qué van mal los datos, señor Puig? Van mal. Y cuando le digo que el problema es si usted va a cumplir o no, se lo digo de verdad, porque sus anuncios duran lo mismo que tardan sus socios en enterarse, más o menos. Tiene la misma credibilidad para los valencianos que Sánchez para los españoles, más o menos. Sus propuestas estrella de los debates de política general son espectaculares. Hacemos una revisión del gobierno del Botanic, es desde luego significativo. 2016, Puig ofrece un pacto educativo, nada, 40 sentencias tumbándole el rodillo ideológico. 2017, 700 millones para colegios, no ha ejecutado ni el 20%, y hoy dice que va a acabar el curso sin barracones cuando tiene 835 y la respuesta la da usted que es más de lo que teníamos en el 2015. 2035 barracones y va a acabar el curso sin barracones. ¿Quién ha apuntado eso? 2018, plan contra la burbuja de alquiler. Hoy está, el precio de alquiler se ha duplicado respecto a 2015. Menudo pinchazo. 2020, paga extra a los sanitarios por el COVID y dos años después les obliga a usted a devolverla. 2021, petición de transferencias de cercanías, de la competencia de cercanías al Estado. Dos días después, sus senadores votaron en contra de Madrid. Oiga, yo, después de todo esto, mire, otro caso paradigmático, la Albufera. Usted anuncia en 2020 240 millones, no hacen nada. El año pasado, 600, no hacen nada. Y ponen en presupuesto 5 millones de euros y la Albufera en la UCI. ¿Sabe por qué no ha sacado ninguna de sus propuestas estrella adelante, ni siquiera los anuncios estos que acaparan las portadas? Pues porque es usted un presidente débil. Su falta de carácter nos lleva a los valencianos a un doble sometimiento, a Sánchez y a sus socios. Está tolerando que nos ninguneen, y no hay pocos ejemplos. Hay una lista de la vergüenza muy significativa. Financiación, somos los peores financiados, seguimos siendo los peores financiados. Inversiones, a la cola de la ejecución en España de inversiones del Estado, el 42%. Perdemos el tren del corredor mediterráneo, 4 años de retrasos. Perdemos competitividad. Usted ha tolerado que el AVE de Alicante vaya a Chamartín y no a Atocha. Y va a tolerar que el AVE de Valencia vaya a Chamartín y no a Atocha. Cercanías, retrasos, cancelaciones, solo han invertido 1 de cada 10 euros proyectados. El agua, usted va a tolerar un recorte del 40%, el 40% del trasvase Tajo Segura, 6.000 puestos de trabajo. ¿Qué ha hecho usted para evitar esto? Esto es prensa de hoy, señor Puig. El Gobierno prevé recortar el 40% del Tajo Segura, 6.000 puestos de trabajo. Energía. Mire, Sánchez le escucha tan poco que tras paralizar la producción de Pamesa tuvo que ser Feijóo el que intercediera por las azulejeras de Castellón. Y así todo, señor Puig. Así todo, señor Puig. Yo no quisiera ser quien le ponga frente al balance, frente a su espejo en un balance, pero dígame, ¿quién se ha impuesto finalmente con la tasa turística? Hoy, por cierto, es el Día Mundial del Turismo. ¿Quién se ha impuesto en su gobierno con la tasa turística? ¿Se ha impuesto usted con su criterio? ¿Por qué fue incapaz de destituir a la señora Oltra cuando ya estaba incluso imputada? Cara a cara, frente a frente, con la mirada fija, honestamente. ¿Por qué hoy es incapaz de tomar medidas cuando le siguen lloviendo las imputaciones en esa consellería y no hace más que cuestionar la gestión de los centros de los menores tutelados de su Generalitat? Mire, el señor García Page ya les ha avisado del problema de las malas compañías. Hágale más caso al señor Page y déjese de ser la comparsa de Sánchez. El mejor ejemplo de que su tiempo toca fin ya es que la columna vertebral de su consejo se ha caído entera. Mire, ha tenido que cambiar al Consejo de Educación, al de Sanidad, ha cambiado al de Hacienda, a los dos vicepresidentes, al de Política Social y al de Vivienda. Pero no solo ha caído la columna vertebral de su gestión, también ha caído la columna vertebral política. No queda nadie de la firma del Botanic, ni del 1 ni del 2, ni Oltra, ni Dalmau, ni Montiel. Queda usted. Queda usted. En eso también se le parece a usted al señor Sánchez, fíjese. Y para ver que... ¿Cómo está acabando su fin de ciclo? Solo hay que ver la agenda judicial de esta semana, señor Puig, y no diré nada más. Para hacer un balance de la gestión del Botanic, yo no tengo el tiempo que tiene usted limitado, tengo que irme a 3 áreas de gestión, 4 áreas de gestión fundamentales para nosotras. La primera, menores. No ha hablado ni una, no ha dicho ni una palabra de menores.
ni una palabra de menores. Es que no están dispuestos ustedes a reconocer que han gestionado mal la política de menores. Ni una palabra en su discurso, 200 folios, ni una palabra. En cuanto a los más vulnerables, su gestión está en los tribunales. Compromís hace bailecitos en el río cuando le caen las imputaciones. Prefieren los aplausos en los juzgados a pedir perdón a una menor abusada. Da vergüenza. Ahora todo, todo se reduce a un no sabía nada y a un estallido emocional. Oiga, el estallido emocional lo hemos tenido los valencianos cuando sabemos que los niños de centros de menores tutelados duermen en el suelo. Ese es el estallido emocional. Y esa es su gestión. La dignidad, señorías, no se estampa en una camiseta. Se practica todos los días. En sanidad ni un nuevo hospital. La atención primaria desbordada, la lista de espera inasumible, 8 meses para una resonancia oncológica y 1.800 sanitarios menos. Pero lo más indigno es que somos la única comunidad autónoma que tiene 5 condenas por no proteger a los médicos. ¿Cómo pueden ustedes hablar de sanidad y no tener vergüenza? Y, por cierto, para anunciar hoy colaboración pública-privada en sanidad, lo mismo le digo que los impuestos, mejor el original que la copia. Para hacer lo que hace el Partido Popular, mejor Carlos Mazón y el Partido Popular. En educación, venían a dar lecciones y han salido ustedes aleccionaditos. Imponer es un verbo que ustedes conjugan bastante bien. Pero mire, siguen atacando a la concertada. Anunciaste una rebaja de tasas del 10% universitarias cuando a principio de año el incremento de la recaudación es de un 45%. Una nueva mentira. Vinieron prometiendo eliminar barracones. Usted ha dicho que va a acabar sin barracones. Bien, ya lo veremos. Y han acabado desviando 14 millones de euros para construir colegios al palacete de Correos, al Palacio de Correos, el llamado ya y conocido como el palacete del canapé, ¿eh? Porque sirve para esto. Por último, señor presidente, la vivienda. Hay más cosas, no me da tiempo. Prometieron que la comunidad iba a ser territorio libre de desahucios en 2020. Menudo éxito. En 2022 somos líderes en desahucios. Han promovido 0 viviendas públicas. Hoy anuncia 1.090. Hace unos años eran 2.400, pero ni las 2.400 ni las 1.090 de hoy. No han hecho ninguna vivienda pública. Hay más de 45.000 familias esperando en lista de espera. 1.500 ocupas en el parque público de viviendas y 0 euros para la pobreza energética. Mira, a la comunidad le falta un impulso y su debilidad, su falta de credibilidad, incluso su cansancio, permítame decírselo, nos lastran. Mira, hay otra forma de hacer las cosas. Es un problema de actitud. Hay otra forma de gestionar esta comunidad con estabilidad, con seriedad, con gestión, con algo muy importante. Con garra, señor Puig, con garra. Ni nos vamos a someter a nadie, ni vamos a tolerar perder, dejar pasar ni una sola oportunidad para esta tierra. Y eso es el Partido Popular. Ni sometimientos, ni dejar pasar ni una sola oportunidad. Pensaba esto en la noche de la economía, lo recordará usted, cuando se hizo un reconocimiento de la Cámara de Comercio a Francisco Roca Monzó, valenciano de cuna, de 91 años, memoria viva del puerto, salió al escenario delante de un palacio de congresos abarrotado de más de 1.500 personas, recibió su premio y después de saludarles a todos ustedes les dio una tarjeta de visitas a cada uno de ustedes, a la ministra, a usted, a todo el mundo. Esa es la actitud de los valencianos, la actitud de quien no deja pasar ni una sola oportunidad, la actitud de quien ha peleado con 91 años por su vida, que es el puerto de Valencia. Esa es la actitud de los valencianos. Y si esta comunidad está en pie, es por los muchos Francisco Roca Monzó que viven en esta tierra. Por eso está esta comunidad en pie. Y no podemos permitirnos tener un presidente cansado ni agotado. Se necesita garra, fuerza e ilusión. Y nosotros venimos a este debate de política general con el trabajo hecho, porque somos la alternativa, la única alternativa. A corto plazo necesitamos una bajada de impuestos a las rentas más bajas. Se lo he dicho, llame usted mañana al presidente del Partido Popular y el jueves tenemos una propuesta de resolución acordada y aprobada. Si realmente piensa en la gente que más lo necesita, hágalo. Tenemos que bajar los impuestos claramente con una dirección que es las rentas medias y bajas. Y usted habla de progresividad y nosotros también hemos hablado de progresividad. No es progresivo que a las rentas bajas se les baje el IRPF un 31%. No es progresivo que a las personas con diversidad funcional tengan un ahorro de entre 300 y 900 euros. No es progresivo que un joven de menos de 35 años pase de pagar el 10% al 3%. ¿Eso no es progresivo? ¿No es constitucional? ¿Esa propuesta no lo es? Todo esto es posible y es lo que proponemos nosotros. Hay que aliviar la presión fiscal sobre las rentas bajas y medias. Hay que eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y dejar de castigar lo que nuestros padres han pagado en vida y luego dan a sus hijos. Claro que sí.
Señorías, por favor. Y hay que bonificar al máximo el impuesto de patrimonio. ¿Pero saben por qué? Por no poner barreras a la inversión y el ahorro. ¿Y saben por qué? Porque lo dijo Zapatero también. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Zapatero. Mire, nuestro plan de reforma fiscal supone una bajada de 1.530 millones de euros, el suyo 150. Mire dónde nos quedamos, uno y otros. Supone que el 80% de los ciudadanos tenga los impuestos más bajos y supone generar 70.000 puestos de trabajo. En segundo lugar, hay que abordar un plan de urgencia social clarísima, con ayudas a familias numerosas y monoparentales, ayudas a la pobreza energética, bonos para alimentación saludable en comercio de proximidad, recuperar subvenciones a instituciones tan importantes como el Banco de Alimentos, que hoy luchan contra las colas del hambre. Su propuesta fiscal supone, en las deducciones, un ahorro a una familia con un hijo de 1,9 euros al mes, una familia numerosa 2 euros al mes y una ayuda de 0,89 euros al mes. Y en cuanto a la hipoteca de los jóvenes de 100 euros al mes, les recuerdo que actualmente los jóvenes menores de 35 años se deducen el 35% del coste de la adquisición de la vivienda, lo que supone una media de 150 euros al mes. Yo la verdad es que no sé lo que ha venido usted hoy a presentar aquí. Pero nosotros sí tenemos un plan. Educación de calidad y libertad para la educación, libertad para los padres, libertad siempre. Eliminar listas de espera de sanidad por ley. Servicios sociales profesionalizados, cuota cero para autónomos, eliminación de la tasa turística. Una ley de señas de identidad que impida que ustedes sigan regando de ayudas a las entidades catalanistas. 9 millones de euros llevan, no está mal. Y justicia hídrica para esta tierra, que ya está bien de jugar con el pan de nuestros agricultores. Para nosotros, la comunidad tiene cuatro grandes retos. En primer lugar, la autonomía fiscal. En segundo lugar, la natalidad y la conciliación. En tercer lugar, la emancipación. Y en cuarto lugar, la autosuficiencia energética. Respecto a la autonomía fiscal, en Guany celebrem el 40 aniversario del nuestro estatut. Vostès el celebren fent país. Nosaltres demanem autonomía fiscal, llibertat front a recentralització. Vostès són el de l'harmonització fiscal. Nosaltres som el de l'autonomia fiscal per a mantindre i millorar l'estat de benestar. Cal lluitar per això, senyor Puig. Deixes del dumping fiscal. Vostè és el primer que el practica en la tasa turística. Deixes de castigar a uns i a altres comença a aconseguir el que toca als valencians. Deixe de confrontar en altres comunitats i comença a confrontar un poquito el senyor Sánchez. Y mire, si lo tiene tan claro que la reforma de la financiación es urgente, no tendrá ningún inconveniente en decirle a su grupo parlamentario que apruebe nuestra propuesta de resolución, que plantea tomar acciones judiciales por la infrafinanciación que sufren los valencianos. Usted lo hizo en el año 2016. Entiendo que no tendrá ningún inconveniente en hacerlo este año. Mire, nadie ha contado con tanto consenso como usted en el tema de la reforma de la financiación y nadie nos ha generado los valencianos tanta frustración como usted en este tema. En cuanto a las políticas de natalidad, mire, las mujeres retrasan su maternidad, entre otras cosas, porque la conciliación es imposible. Priorizan la carrera profesional porque saben que en algún momento van a tener que elegir. Y eso es injusto. Pregúntale a cualquier madre o a cualquier padre. La conciliación son los abuelos, en el mejor de los casos. Tenemos un problema grave con la natalidad y un camino necesario para la conciliación, sin la cual no vamos a poder hablar de igualdad. Han sido ustedes incapaces de aprobar medidas de fomento a la natalidad. Y han sido ustedes incapaces de aprobar medidas de fomento de la conciliación. Y nosotros tenemos nuestras propias medidas. Gratuidad en el tramo de 0-3 años, no a partir de los dos, en el 0-3 años, señor Puig. Fomento del teletrabajo, incentivos fiscales para empresas y ayudas a la contratación de personas para el cuidado de menores. La emancipación es fundamental. 9 de cada 10 jóvenes no pueden hoy emanciparse. Ayudar a nuestros jóvenes es fundamental para que puedan desarrollar un proyecto de vida en esta comunidad, que puedan independizarse y encontrar un trabajo. Empecemos a valorar lo que nos dice el Consejo Valencià de la Juventud. Oportunidades, empleo y vivienda. Nosotros tenemos nuestro propio plan. Autosuficiencia energética. En estos momentos estamos a la cola del desarrollo de energías renovables, solo el 19% de la energía que generamos. En 2 años ustedes han aprobado 30 proyectos, 30. A ese paso necesitarían 47 años para aprobar todos los proyectos de energías renovables que les han presentado. Para admitir a trámite un proyecto en esta comunidad se tarda 1 año, en Murcia se tardan 2 días. ¿Cuál es el problema? Pues una vez más compromiso, señor Puig, y usted que nos impone. ¿Cómo va a ser la comunidad autosuficiente con este planteamiento? Hay que desatascar los proyectos, hay que reforzar el transporte público y hay que dar la oportunidad a todos
para tener eficiencia energética en sus casas, en autoconsumo o en autoconsumo colectivo. Porque, mire, ahora las ayudas para cambiar de coche solo son para quien quiere comprarse un Tesla, quien puede comprarse un Tesla. Y los peajes y los nuevos impuestos para los que tienen los coches más antiguos. Al final, su plan contra el cambio climático se limita a más impuestos verdes y un ecologismo para ricos. Para ricos, sí. Hay que democratizar el ecologismo. La gestión agrícola de la que usted ha hablado y la lucha contra el cambio climático también ha sido su gran fracaso. Mire, no es un problema de concienciación ni de falta de posibilidades. Lo que está faltando es la propia administración. Somos la primera comunidad en abandono de tierras de cultivo, mientras Murcia y Andalucía tienen más tierras de cultivo y la segunda autonomía con menor relevo generacional. Y hay que hacer un pacto claro por la gestión sostenible de nuestros montes, contando con la sociedad rural. Mire, ¿se acuerda usted de su Green Deal del año pasado? El resultado de su Green Deal es este. Su Green Deal, hecho cenizas por culpa de una gestión forestal de ecologismo de salón y no de sabiduría de quienes saben cuidar nuestro monte. Ni hacen ni dejan hacer un polvorín en nuestros montes. Mire, en el año 2017 el alcalde de Toras le pidió retirar de forma urgente la masa forestal porque veía un peligro inminente. Su respuesta fue descartarlo por los elevados costes de extracción. Y esto lo tengo por escrito. ¿Cree de verdad que puede pasar de puntillas por este asunto en este debate, señor Puig, por el asunto de los incendios de este verano? ¿Creía de verdad que iba a pasar de puntillas? Enviaron un tren lleno de pasajeros directamente al fuego y las preguntas sin respuesta son muchas. Lleva 2 años sin pagar guardias a técnicos de emergencia y hoy nos viene con un servicio de vigilancia aérea y con una unidad de análisis de emergencia en lenguaje llano. En esta comunidad, si se produce un incendio a partir de las 3 de la tarde, no hay técnico que haga de enlace entre el centro de emergencias y el puesto de mando. Y usted, que no le ha pagado durante 2 años esas guardias y no hemos tenido técnicos, habla hoy de un servicio de vigilancia aérea. Mire, ¿cree que todo lo que ha pasado este verano no es digno de que alguien asuma responsabilidades políticas? ¿Un tren lleno de gente directo al fuego? ¿No cree que es suficientemente grave para que usted venga a dar aquí explicaciones? Yo creo que sí, señor Puig. Yo creo que es lo suficientemente grave. Mandó usted a su consellera, una vez más, se aparta de los problemas y su consellera dijo textualmente, no se comunica lo que no existe. ¿Puede subir aquí y confirmar que los bomberos no avisaron al centro de emergencias del peligro existente en torno a la estación de Toras Vejis? Yo puedo hoy demostrar aquí que sí, avisaron. Pero además tengo que decirles que tienen ustedes un convenio marco con Adif del año 2017 que dice textualmente que las obligaciones de la Generalitat son davant un incidente en les proximitats de les línies fèrries d'Adif en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el 112 Comunitat Valenciana alertarà Adif. És la seva responsabilitat. Mire, cuando tenían que prevenir el incendio no lo hicieron. No tenían técnicos de emergencia por culpa de los impagos. Fallaron en coordinación durante la extinción y cuando lo explicaron no contaron toda la verdad. Y por eso es necesario que se asuman responsabilidades políticas. Mire, no pidió perdón y se puso de perfil con el caso de la señora Oltra, pero yo hoy le pido aquí que suba y diga la verdad sobre el tren de Vejis, porque no podemos empezar este debate aplaudiendo a los bomberos forestales y no acabarlo confirmando que ellos sí hicieron su trabajo y que quien no cumplió fue la Generalitat. El liderazgo de las personas que se demuestra cuando dan la cara. Usted no la dio en el caso de la señora Oltra. No sé si la dará en el caso de la señora Bravo. Yo le confieso que he perdido un poco la fe en que usted pueda ser un líder. Mire, decía Pep Torrent, un gran amigo suyo y mío, cuyo eco resuena durante estos días más que nunca, con mucha sabiduría, que el liderazgo en un partido y en la sociedad no se gana con pesebres, sino con un discurso coherente, sólido y convincente. Señor Puig, ha llegado el tiempo de dar un paso a la coherencia, a la solidez y a la credibilidad. Pasemos de los pesebres de la izquierda manirrota a la prosperidad del Partido Popular. En tiempos difíciles, el Partido Popular siempre ha estado a la altura, en España y en la comunidad. Necesitamos una comunidad con un nuevo impulso y un líder con garra. Necesitamos al Partido Popular. Necesitamos un presidente fuerte, que haga las cosas con sentido común y sin dejarse llevar por ideologías estériles ni debates que se alejan de las preocupaciones de los
valencianos. Los valencianos no pueden seguir a un gobierno que arrastra los pies. Tienen que seguir a un gobierno que va por delante. Así que, llegado este fin de ciclo, acordemos lo urgente y contrapongamos nuestros modelos en las urnas, sin pensar que quien nos oye se va a dejar llevar por los cantos de sirena de última hora. No, los valencianos no son tontos. Como decía Javier Marías, tristemente fallecido, hay un paisaje y un día que cambia mucho según quien gobierne. Señorías, ha llegado el momento y nosotros estamos preparados. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señorías, una vegada escoltada la intervenció del Grup Parlamentari Popular, el president realitzarà la contestació separada per també els dos grups parlamentaris. Té la paraula el molt honorable president Ximo Puig. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyora Català. El primer que he de dir-li és que l'any que ve ni vostè i jo estarem així. Sap per què? Perquè no hi haurà debat de política general. Per tant, l'any que ve no hi ha debat de política general. Per tant, no podem repetir aquesta situació. L'any que ve hi haurà un debat d'investidura en el que vostè segur que no estarà i jo intentaré estar. Però això sap qui ho decidirà. No ho decidirà vostè. Vostè no té que dir així, és líder, no és líder, me va a ganar, voy a perder. No, no, perdone. Això ho decidiran els valencians i les valencianes. No ho decidirà vostè. Mire, l'altra qüestió... L'altra qüestió, que també formal, però per a començar les coses bé, és dir, vostè apel·la al respecte, i jo de veritat que me pareix que això és la societat del respecte és el més important que hem de fer. I crec que això és la manera d'articular sempre la societat. I en aquest sentit és molt diferent, per exemple, la seva actitud que la d'altres del seu grup, que no paren, inclús quan parli vostè, no paren. Això és, el respecte és fonamental. I en aquest sentit, el que li vull dir és que este... L'ordre d'aquest debat no l'ha decidit l'actual govern. Això fa 20 anys que va ser exactament igual, els temps i tot això. Però hi ha una cosa que és diferencial. Per exemple, i això és una qüestió de respecte, en la Comunitat de Madrid el president, la presidenta en aquest cas, contesta a tots els grups a la vegada. O així, algunes vegades el president de la Generalitat del Partit Popular ha fet el mateix. I el respecte és, entre altres coses, fer el que fem nosaltres, contestar a cada grup, que és el que pertoca democràticament. Ho dic per centrar això de respecte. Després, jo crec que hi ha qüestions que vostè planteja, no tot un revoluto, és un negacionisme de la realitat, és oposar-se a qualsevol mesura que beneficia els ciutadans i és, d'unes maneres o d'unes altres, intentar danyar la imatge de la Comunitat Valenciana. Mire, tots els indicadors econòmics i socials, fruit del treball fet en els agents econòmics i socials, fruit precisament de tantes Paco Roques i tantes persones que estan treballant tots els dies, a pesar de vostès, que no han fet res per intentar afavorir el futur de la Comunitat Valenciana, a pesar de vostès, tots els indicadors econòmics i socials i reputacionals, tots estan millor ara que el 2015. Tots! Podria haver alguno que no. Doncs no, és que són tots. Mire, des de 2015, l'economia valenciana, malgrat la pandèmia, ha crescut l'11,2%, 2,1 més que en Espanya. En el segon trimestre de 2022, l'economia valenciana ha crescut un 7,2 respecte a l'any anterior. Respecte a l'ocupació, ja no parlem d'ocupació. Ara diu que vostè que en el tocomocho fiscal van a crear 70.000 llocs de treball. No, no. Anem a la realitat de la seguretat social, als afiliats que hi ha a la seguretat social, els afiliats que hi havia el 15 i els que hi ha ara. Això és constatable, és un fet que pot anar i qualsevol ciutadà i no és opinable. Avui tenim més de 2 milions de persones treballant. I no dic la xifra exacta perquè, evidentment, el dia va canviar. Però és evident que són més de 2 milions els que estan treballant. Respecte al 2015, quan vostè estava governant, perquè això és una història fonamental, saben exactament el que passó,
vostès estaven ahí, vostès ja han governat, vostès no són un projecte nou, són un projecte ja constatat el seu fracàs. Vostès, quan governaven, hi havien tres, ja, respecte al 15, quan vostès governaven, ja han treballat en aquests moments 371.084 persones, un 22,5%. Des del 2015, la Comunitat Valenciana és la segona comunitat en Espanya, junt a Balears, la que més ocupació ha creat. A més, la meitat dels llocs nous són indefinits. La taxa d'atur, quan vostè governava, quan vostè estava governant, la taxa d'atur en el govern del PP era de 23%, ara és del 12,8%. La taxa d'atur juvenil, encara és més significativa, 26,8%, foren el 50,65% en el govern del Partit Popular. La Comunitat Valenciana, en totes les dificultats, en la pandèmia, en totes les situacions tan difícils que hem viscut, ha reduït a la meitat l'atur juvenil. Respecte a altres indicadors econòmics, per exemple, les exportacions, des de 2015 han augmentat un 47%, 10 punts més que la mitjana d'Espanya. En el que portem del 22, les exportacions segueixen creixent un 26%, malgrat les dificultats. En la creació d'empreses, que aquest és un tema fonamental, perquè vostès han estat dies, dies i dies i permanentment explicant que els inversors huyen de la Comunitat Valenciana. Pues mire, les empreses valencianes, avui hi ha 8.322 més empreses que en el 15, 3,2 punts més que en Espanya. En inversió estrangera, les empreses huyen de la Comunitat Valenciana. Bé, en la Comunitat Valenciana ha incrementat en un 112% el volum d'inversió en relació al període previ al 15, 30 punts més que la mitjana espanyola. 4.264 milions d'inversió estrangera, el doble que en el període equivalent del seu mandat. En turisme, la campanya d'estiu ha millorat i ha superat totes les expectatives que teníem. La previsió és tancar en 25 milions de turistes, 8 milions de turistes estrangers. Estem ja a prop del rècord que aconseguirem en la legislatura anterior, en el d'Àneu, malgrat totes les circumstàncies, a pesar de totes les circumstàncies que han passat. En atracció d'empreses, aquesta és una altra qüestió molt significativa. La Comunitat Valenciana és atractiva per a la inversió o no és atractiva per a la inversió? És un territori amable per a la inversió o no lo és? Bé, pues mire, la Comunitat Valenciana és la segunda comunitat d'Espanya que més empreses ha atraït d'altres comunitats autònomes. Més de 734 empreses confien en la estabilitat i el dinamisme de la comunitat. Vostès també atraïen aquest tipus d'empreses. Nosaltres a Volkswagen. Mire, basamos a lo que es el ámbito social, los datos del escudo social y exclusión social. Renta Valenciana de Inclusión, 2015, 42.177 destinatarios, 2022, 76.846. Inversión, 2015, 32 millones, ahora 276, 760% más. Ingreso mínimo vital, 215, cero, no había ingreso mínimo vital, no quisieron poner ingreso mínimo vital, 2022, 141.729 beneficiarios, personas que en estos momentos están en la Comunidad Valenciana, de los cuales 69.000 son adultos, 62.000 menores. Dependencia, 2015, 41.662 beneficiarios, 2022, 128.346 beneficiarios, un 200,8% más. Esta es la realidad estadística, estos son los datos. Que después en la calle hay muchas personas que lo pasen mal. Oiga, perdone, yo voy todos los días, estoy todos los días en la calle y sé perfectamente lo que pasa en la sociedad. Y por eso, desde el primer momento, no he hecho, por ejemplo, como en otras comunidades autónomas que han hecho ustedes. Ustedes en muchas comunidades autónomas lo que han decidido es borrarse y decir, no, esto que lo haga el gobierno central. Nosotros, desde el primer momento, incluso más allá de cualquier competencia, hemos estado para intentar ayudar a las empresas, a las familias y a las personas. Lo hemos hecho desde el primer momento. Muchísimo más allá de nuestras competencias, porque eso es fundamental. Mire, la Comunidad Valenciana es la que más ayudas ha dado frente a la dificultad. Más de 500.000 trabajadores y trabajadoras autónomos, pymes, comercios, establecimientos, hasta llegar a casi 1.500 millones son los que se han destinado para intentar suturar las heridas de las crisis que hemos ido sufriendo. Todas las familias valencianas han tenido a la Generalitat a su lado con toda la dificultad, pero sabiendo además
que íbamos con lo que tenemos, que es lo que podemos, que no tenemos que inventar la pólvora, de eso hablaremos luego. Mire, ayudas al COVID y plan resistir, pactadas con sindicatos y empresarios, 55.000 autónomos, pymes, comercios a través del plan paréntesis, 160 millones de euros, con la colaboración de ayuntamientos y diputaciones, 43.000 autónomos en 57 millones de euros, 36.000 autónomos y 7.400 pymes, 50,6 millones de euros, 200.000 trabajadores en ERTE, la única comunidad que dio este complemento, la única, 30 millones de euros, 4.300 taxistas, 2.021 empresas beneficiarias del Instituto Valenciano de Finanzas, 1.568 empresas turísticas con 18 millones de euros, las empresas de ocio nocturno que estaban en esos momentos con gran dificultad, 12 millones de euros. Más de 200 empresas de autobuses de la Comunidad Valenciana. Y el Plan Resistir Plus, 16.500 empresas y autónomos, 647 millones, de los que finalmente solo se dieron 316 porque no hubo más peticiones. Por lo tanto, es evidente que hemos estado ahí, no nos hemos borrado en ningún momento. Y lo hemos hecho con convicción, con determinación y con energía, lo que no han hecho ustedes donde gobiernan. Y ahora, ante la crisis de precios, plan reactiva, 54.000 autónomos están recibiendo, algunos ya han recibido 300 euros. 120.000 universitarios se ahorran 250 euros de rebaja de las tasas. 2 millones de hogares se benefician de la moratoria del canon de saneamiento, efectivamente. 110.000 usuarios del metro han visto reducido el precio al 80%. 19.000 familias beneficiarias del aumento del 30% del bono energético de la renta de inclusión. Por tanto, estos son hechos, no son palabras, son hechos constatables. Y vayamos a desmontar alguna de las cuestiones que ha afirmado. Yo voy a intentar no ofender, pero la realidad es la que es. Usted ha dicho aquí que, entre otras cosas, que nosotros somos el Consejo de la Deuda. Bueno, esta es la deuda. Esta es la deuda. La deuda del primer gobierno hasta el 95, la deuda de ustedes más de 40.000 millones y después 12.000. Esta es la deuda. ¿Quién es el partido de la deuda? Recuerdo que en un debate aquí el ahora rescatado Gerardo Camps, una persona a la que aprecio, decía que la deuda es productiva. Bueno, pues a veces es productiva, a veces no tan productiva. Pero esta es la realidad de los hechos. Igual como también es la realidad de quién ha provocado el déficit. Usted le cuenta lo del déficit. ¿Quién ha provocado más déficit? Mire, 23.569.8.000. Estos son los datos. Esa es la realidad de esta comunidad. Mire, vamos a hablar un poquito de la fiscalidad. Vamos a ver, mire, para que quede claro, es evidente que nuestra reforma fiscal es limitada y está limitada además a aquellas personas que tienen menos ingresos y tienen más dificultad. Su propuesta fiscal es una propuesta en la que habrá personas que se van a beneficiar de 6.000 o 7.000 euros, es decir, casi la mitad o más de la mitad de lo que cobran muchos ciudadanos. Esa es su progresión fiscal. Y la realidad de su propuesta fiscal es que adolece del más mínimo rigor. Primera cuestión. Usted habla de 1.500 millones. 1.500 millones que evidentemente van a tener un traslado en un recorte de 1.500 millones. Porque lo de la curva de Laffer en ningún sitio ha funcionado y desde luego no va a ser aquí. Porque si aquí hubiera alguien pensado que iba a funcionar, usted, en ese gobierno que estaba, hubiera podido decirle al consejero de Hacienda que hiciera lo de la curva del Laffer. Y no lo hizo, porque ustedes, cuando están en el gobierno, lo que hacen es subir los impuestos. ¡Siempre! Siendo usted consejera del gobierno anterior, subieron dos veces el impuesto. El 12 y el 13. Dos veces subieron los impuestos. Algunos de los que ahora dicen que quieren cambiar como si los hubiéramos puesto nosotros. No, si están al tiempo que lo dejaron ustedes en algún caso. Son ustedes los que hicieron la política fiscal más regresiva de España.
Porque ustedes, y eso es lo que pasó en el 15, cuando llegamos al 15, lo que se intentó es hacer una primera reforma fiscal para poner las cosas un poco en su sitio. Oiga, que no podía ser que la Comunidad Valenciana fuera la que en las rentas bajas tuviera el tipo más alto y en las rentas altas tuviera más bajo. Oiga, ¿eso era progresismo fiscal, progresividad fiscal? Eso es lo que han hecho. Porque mire, señora Catalá, para que quede claro, ustedes no son nada nuevo. Ustedes son un proyecto fracasado. El proyecto del Partido Popular en la Comunidad Valenciana está testado, constatado por los ciudadanos, y es un proyecto fracasado. No tiene ninguna credibilidad. ¿Qué credibilidad tiene usted para decir que bajará los impuestos si los ha subido dos veces cuando era consellera, cuando estaba en el gobierno, cuando decía los ha subido dos veces y ahora dice que los va a bajar? ¿Qué credibilidad tiene usted hablando de educación cuando realmente, sinceramente, pasará la historia por los peores resultados en educación? Y no será culpa suya, por supuesto, pues será por el entorno, por la realidad. Pero claro, venir aquí a dar lecciones pues es un poquito imprudente. Mire, la reforma fiscal que ustedes plantean adolece, como le decía, del más mínimo rigor. ¿Por qué? Porque 1.500 millones en este momento en las finanzas valencianas es imposible de asumir si no se recorta la sanidad, la educación, los servicios sociales. Si quieren hacer eso, díganlo claramente, porque ya lo hicieron. Lo hicieron a la vez, que eso ya es mayúsculo. Hicieron a la vez. Subieron los impuestos y recortaron los servicios. Eso sí que ya es éxito total. Lo hicieron, por tanto, ya lo hicieron. ¿Qué tenemos que esperar? Que lo vuelvan a hacer. No hay otra salida. Ese es el modelo Partido Popular. Por lo demás, decía, no, es que lo que vamos a hacer, vamos a eliminar, ese es el gran éxito, ¿eh? O sea, digamos, lo único claro que plantean en la reforma fiscal es que van a eliminar dos consellerías y seis direcciones generales. Bien, eso, y dicen, no, y eso van a significar 300 millones de euros. No, eso significan menos de 2 millones de euros, 1 millón y algo de euros. Porque no creo que van a echar a todos los funcionarios, no creo que dejen de hacer las políticas, ¿no? Por tanto, no hagamos trampas al solitario. Cuando se dice que recortas 1.500 millones, que vas a dejar de ingresar 1.500 millones y vas a apoyar sobre todo a aquellos que más tienen y que más contribuyen, lo que está claro es que van adosados los recortes. Eso es lo que ha pasado ahora y pasará siempre. Y mire, para la curva de la AFER hay una cuestión muy interesante para ver otra vez cómo es un fracaso total. Fracaso total que nunca en ningún país nadie, ningún científico, le ha podido constatar. Solo así en paraísos fiscales, en ningún otro sitio. Pues bien, por ejemplo, en Madrid, que bajaron los impuestos, la recaudación, obviamente, en el año 21 bajó el 1,5. En la Comunidad Valenciana creció el 1,5. Pero no digo por nada, es porque es la lógica aplastante. Eso de bajar impuestos y recaudar más, eso es una falacia. Es una falacia. 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 Mentira. Y además, esto es una cosa que su líder, Feijóo, hace poco dijo. Las comunidades autónomas no pueden bajar impuestos, no deben bajar impuestos. Eso lo dijo en el año 17. Bueno, pues ahora hemos cambiado de opinión, no pasa nada, porque cambiar de opinión es sano, pero se ha cambiado de opinión. Mire, cuando estamos hablando de los impuestos, pues hay que intentar sobre todo ser conscientes de lo que significa la imposición. La imposición significa la civilidad. Y decir hoy que hay que bajar el impuesto de patrimonio, sinceramente, en estas circunstancias tan difíciles, es mucho más que atrevido, de verdad. Porque los 200 millones que vamos a recaudar aquí en la Comunidad Valenciana van a ser fundamentales pues, para mantener el estado de bienestar. Y no podemos renunciar a esos recursos, no podemos renunciar, no tiene ningún sentido renunciar. Porque además es evidente que las personas que pagan ese impuesto lo pueden pagar. No estamos hablando de personas que se les vaya a hacer ningún tipo de extorsión fiscal. Por tanto, en este momento, si en un futuro hay una reforma fiscal, que yo creo que la debe haber, y de alguna manera se modifica los tipos impositivos y se cambia de alguna manera la filosofía de algún impuesto en concreto, pues bien. Pero hay una cuestión que está clara. No se puede pensar que es justo un sistema en el que paguen más los que menos tienen. Es que eso es lo que hicieron ustedes. Y eso es lo que no es normal, eso es lo que no puede ser.
Y mire, ustedes ya vimos lo que hicieron. Sabemos lo que hicieron el verano, el invierno y el otoño. Lo sabemos, lo que hicieron en su momento. Y los ciudadanos lo sabrán. Pero aquí no hemos venido a escuchar un mitin. Eso habrá tiempo. Ahora no estamos en eso. Ahora estamos en intentar buscar soluciones inmediatas, lo más rápidamente posible, para la gente, como hemos hecho en todas esas iniciativas que le he dicho. Ustedes afrontaron la crisis pasada, pues gestionando, aumentando los impuestos y recortando los servicios públicos. Eso es lo que se hizo en ese momento. Y vimos perfectamente cómo, por ejemplo, pues en el año 12 subió el IRPF, nuevos tramos y se eliminaron deducciones fiscales, subieron un 200% al impuesto sobre la gasolina, el céntimo sanitario, subieron un 20% el impuesto de actos jurídicos. Eso fue el 5 de enero del 12, regalo de Reyes. Y el 2 de agosto se volvió a subir el impuesto de herencias, de donaciones, subió un 25% el impuesto de transmisiones patrimoniales, volvió a subir actos jurídicos. Bueno, curiosamente lo único que mantienen, aunque se mantuvo el impuesto, sí que mantiene una cierta coherencia, es que no subieron el de patrimonio, no sé por qué será. Pero bueno, eso es lo que hay. Mire, le voy a decir con total franqueza que ustedes no están de acuerdo con nuestra reforma fiscal porque no les afecta a ustedes. No afecta a nadie de esta Cámara. Nuestra reforma fiscal afecta a la gente, a esa gente de la calle, a esa gente que trabaja todos los días para ir a trabajar en metro. A eso les afecta. Ni a ustedes ni a nosotros. A los de aquí no nos afecta. Respecto a lo que ha sido la evolución de los servicios públicos fundamentales, pues simplemente es esto. Esto es lo que ha sido. Ha habido un cambio absolutamente disruptivo en lo que era una actitud de bajada y una actitud de cambio de ciclo, eso sí, en los servicios públicos. Es verdad que a pesar de que no hayamos conseguido la financiación justa, lo que sí que hemos hecho a través de los nuevos ingresos y sobre todo a través de situar también la partida correspondiente, hemos situado la Comunidad Valenciana en la convergencia de los servicios públicos fundamentales. Y si cuando ustedes gobernábamos estamos muy por debajo de la media en gasto y en inversión en educación, en sanidad y servicios sociales, hoy estamos ya prácticamente en algunos superando y en otros en la media. Por tanto, es cierto que no lo hemos conseguido, pero la Comunidad Valenciana en los últimos 4 años ha conseguido recibir un 35,9% más que los últimos 4 años del Partido Popular. Ha habido un cambio de inflexión y una actitud positiva, que desde luego para nosotros no es en absoluto definitoria de lo que tiene que ser el futuro. El futuro tiene que ser que haya un sistema de financiación de verdad justo, equitativo y que dé suficiencia financiera a todas las comunidades autónomas. Pero era muy importante la convergencia porque al final el ciudadano lo que sabe directamente es si tiene unos servicios públicos de calidad o no los tiene en función del lugar donde reside. Por tanto, mire, es que es una gráfica bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, cómo se ha producido el nivel de convergencia de la Comunidad Valenciana y cómo, por ejemplo, no se ha producido ese nivel en Madrid. Pues porque hay una manera de ver la acción política determinada. Y eso es así. Oiga, y pueden decidir. Autonomía financiera. Lo que no sé es que le he oído ya prácticamente y parecía que estaba escuchando a Puigdemont. Casi está de hablar ya de independencia. Anem a veure. Hombre, autonomía financiera, pero dentro de unos límites, ¿no? ¿O no? Yo creo que vamos a ver. Autonomía, claro que es que autonomía financiera y corresponsabilidad, claro que sí. Por eso yo le pido es corresponsabilidad. Oiga, a mayor esfuerzo fiscal, mayor corresponsabilidad o no. Eso usted lo debería saber, porque en el fondo ha sido alcaldesa y ahora aspira a ser alcaldesa de otra ciudad, pero realmente eso ya pasa en el Fondo de Cooperación. Por tanto, lo que se trata simplemente no es ir contra nadie, es simplemente decir que el esfuerzo fiscal debe ir acompañado pues de un incentivo positivo, no de negativo. Por tanto, de eso es lo que se trata, no de ir contra la autonomía de nadie. Oiga, que hagan lo que consideren. Pero también le digo, si en estos momentos en Europa estamos trabajando para una cierta armonización fiscal, si el G20 ha dicho que hay que poner un límite determinado impositivo a las empresas, oiga, parece razonable que dentro de España, a estos que están preocupados por el mercado único, oiga, ¿va a ser mercado único menos para lo fiscal? ¿Va a ser un mercado único para todo menos para lo fiscal? Oiga, pues tendremos que atender también la realidad en ese ámbito.
Por cierto, hablando de la unidad de mercado, lo que es bastante interesante es ver lo que está pasando también con la producción energética. Es cierto que nosotros nos gustaría acelerar más, vamos a acelerar más, bastante, pero ustedes tienen que despejar ya una incógnita. ¿Ustedes están de verdad por las fotovoltaicas? ¿Es eso? ¿Están ahora realmente están por las fotovoltaicas? ¿Están de verdad por las energías renovables? ¿O van a volver a las andadas? Porque ya lo han dicho públicamente. El Partido Popular a nivel español ya ha dicho que hay que volver a las nucleares. Yo ya le digo, ¿dónde van a poner esas nucleares? Aquí, mientras esté este gobierno, desde luego no va a haber más nucleares. Pero díganselo a los ciudadanos de la comunidad. Y alguna, mire, hay una comunidad autónoma en España que produce solo el 4% de lo que consume. 4% de lo que consume, de lo que produce. 4%. Bueno, pues si hay que empezar a poner nucleares, supongo que habrá que empezar por allí, ¿no? Pero que se diga. ¿Nuevas nucleares dónde? Lo que no puede ser es que la unidad del mercado acaba en lo energético. Y ya no es por la Comunidad Valenciana, que solo somos capaces hasta este momento de producir el 70% de lo que consumimos. Pero es que hay comunidades, como Extremadura, por ejemplo, que tienen más del 200%, 300%. Oiga, ¿y para eso? Para eso no, ya no, no la autonomía energética ya se ve de otra manera, ¿no? Bueno, yo creo que evidentemente tiene que haber unidad de mercado. Yo no estoy por poner fronteras ni por pagar peajes, pero hay que ser conscientes de que cuando hablamos de cohesión territorial, de solidaridad, hablamos de verdad de todo y no hablamos de lo que le interesa a uno en un momento determinado. Respecto a educación, bueno, ha dicho que prácticamente que no se ha hecho nada, que los barracones, perdone, le he hablado de los barracones estructurales que ustedes dejaron, que eso ya no estarán estructurales. Ahora habrá barracones cuando habrá que hacer obras, pero no habrá barracones en los que han estado estudiando 10 años los niños que he visitado, ¿sabe? He visitado Cremona, he visitado el 105, he visitado muchos mos de un animalà de col·legis que van deixar vostès durant anys i anys. N'hi ha xiquets, el conseller Marçal sabé que hem visitat algunes vegades en ells, hi havien a vegades col·legis que totes, diverses generacions han estudiat allí i no havien començat encara, quan vam arribar al govern, encara no havien començat les obres i encara no estaven ni programades. Per tant, clar, home, claro que hi ha insuficiències, claro que hi ha insuficiències, però mire, jo que sí recorre molt la nostra comunitat, li puc dir, per exemple, alcaldes magnífics que són del seu mateix partit, pues pregunta'ls a ells. Pregúnte-li a l'alcalde Pilar de la Rada, pregúnte-li a l'alcaldessa de Bigastro. Pregunte en Granja, ho dic bàsicament per la Vega Baja. Pregunte i veurà si han fet col·legis o no han fet col·legis, si han fet IES o no han fet IES. Però mire, no passa res, ara farem un breu repàs. Una inversió de 186 milions, CEIP 103 de València, el recorde. Anys i anys i anys en barracons. CEIP, ciutat de Cremona, Alaquàs, anys i anys de barracons. CEIP, les Arts de València, CEIP de Carreixet d'Almàssera, CEIP de la Encarnació en Torrent, el coneix, el de la Xara de Dénia, el Miguel Hernández de Rojales, el Severí Torres de Castelló, l'Emilio Lluc de Nàquera, les Folles de Gandia, Carròs de la Font d'en Carròs, magnífic, que vam estar fa poc, el IES del Clot de Moro, Sagunt, el de Playa Flamenca d'Orihuela, el del Playas d'Orihuela, el IES de l'Encantat de Sant Fulgencio, periodista Vicent Verdú en ells, magnífic institut també, Benicàdim, bueno, podem continuar, el Tarrancot de Burriana, vol que continuï més? Sí, perfecte, doncs el de Benicàdim, el de Altea, Rafael Bunyol, Aldaia, Rosa Serrano en Paiporta, bueno. No vaig a cantar els senyors perquè això ho poden veure quan vulguin, però no passa res. Si vol, segur que la consellera o el director general sigui l'acompanya i fem una visita per tots els centres de tota la comunitat que s'han fet. Vostè no perquè té molta feina, però alguns altres que no tenen tanta poden anar a acompanyar-la. Mire, respecte a altres qüestions que vostè ha plantejat, no sé, respecte a la qüestió
del impost. Bueno, han dit una cosa respecte a la qüestió impositiva, que clar, ha dit, no, de 10.000 no paguen, con bases liquidables hasta 10.000 no paga nadie, ha dit vostè, no? Bueno, pues hi ha 24.000 persones que si tot dos vegades paguen. Per tant, paguen, sí, sí, bueno, pues vale, pues si no es, vale, bueno, vale, muy bien, vale, no, no pasa nada, pero es igual, tranquilo, pagan, si tienen más rentas que perciben distintos sitios, pagan, pero no pasa nada. Y esto, oiga, por favor. Que es igual, si aquí no pasa nada, sí, oiga, y yo, si no es verdad, señor, no, porque como interpela, quien no debe interpelar, como siempre, de todas maneras, si de verdad usted tiene razón, yo se la daré, ningún problema, porque si en una cosa te equivocas, pues lo dices, que no pasa nada, yo desde luego no tengo la ciencia absoluta como tienen otros, yo no. Por tanto, esto es lo que hay. Y lo que le quería comentar también es respecto a la sanidad, ¿no? Mire, la sanidad... ha hecho referencia a la sanidad. Mire, la sanidad ha tenido un recorrido importante en lo que ha sido la acción de gobierno de la Generalitat. Es evidente que tenemos aún muchísimas insuficiencias, y eso lo sabemos, y lo que sí que estamos intentando avanzar progresivamente como se ha avanzado. Avanzamos inicialmente con un derecho básico y fundamental, que fue la recuperación de la atención sanitaria universal. Seguimos con la eliminación de los copagos de medicamentos a 1.300.000 valencianas y valencianos que los pagaban. Dimos el acceso a los de fármacos de hepatitis C a 17.600 personas que están dando aún, que han una inversión de 305 millones de euros. Bueno, se han aumentado 13.000 personas en el servicio público de sanidad, y además lo más importante, sobre todo también, es que se está mejorando con nuevos servicios, con una nueva cartera de servicios como la que hoy he anunciado, que no sé si les parece bien o les parece mal, pero hoy hemos anunciado acciones directas que van a beneficiar a las mujeres valencianas, que van a beneficiar, en definitiva, también a los enfermos crónicos, que son importantes. Y el plan de inversión, mire, hay también un antes y un después. El Hospital Clínico de Valencia es una buena definición de lo que era el pasado y el presente y futuro. En el Clínico de Valencia se firmó una compra, un convenio de compra con la Universidad Politécnica de Valencia para hacer la ampliación del clínico. Bien, eso se hizo, y prácticamente 10 años después no se había hecho nada. Pero sobre todo lo que no se había hecho es pagar a la universidad. Y lo primero que hicimos es pagar a la universidad y empezar ese proyecto. Un proyecto de 111 millones que va a convertir al clínico en un hospital. Ya lo ha sido por sus profesionales de referencia, pero lo será también desde el punto de vista de la arquitectura. Estamos, por tanto, en este momento ejecutando el Hospital Clínico de Valencia, 111 millones, la ampliación y reforma del Hospital de Vilajoyosa, 60 millones, el Espai de Salud Campanar Ernest Lluch, 29 millones, el Complejo Sanitario Roig de Corella Gandia, 18 millones, el Hospital de Ontinyent, 40 millones, el nuevo bloque quirúrgico del Hospital de Elche, 12 millones, bueno, y bastantes más, ¿no? El Hospital General de Castellón, 6 millones, pero... Esta es una realidad, son los hechos y se pueden constatar cada día. No sé, a usted le parecerá que no hacemos nada, pero bueno, realmente de lo que había, lo que hay, pues mire, había un señor que decía que si me miro como soy, pues tengo mis dudas. Ahora, si me comparo, ¡ay, si me comparo! Pues como gobierno, mire, nosotros tenemos muchas insuficiencias. Pero, ay, si me comparo. Bueno, bueno, y para ir acabando, porque tampoco no quiero abusar de su paciencia, hay algunas de la cuestión, porque no voy a dejar de decir nada sobre una cuestión fundamental de las que usted ha hablado, que son los incendios. Mire, los incendios son una desgracia enorme entre nosotros, tienen una casuística determinada. Yo... desgraciadamente he tenido la desgracia de vivir muchos incendios, de terribles incendios del año 94 hasta después, pues los del año 12, que fueron terribles, y los que estuve apoyando a la Generalitat en aquel momento. Y siempre me ha parecido de una catadura moral difícilmente explicable que se haga política partidista con los incendios. Es, no, yo no lo he hecho nunca.
Pueden decir lo que quieran. Yo nunca lo he hecho. Siempre he estado apoyando al gobierno en esta cuestión, al que ha sido. Al que ha sido. Pero ¿sabe lo que pasa? Que ustedes son de una imprudencia lamentable hablando de esto. Porque, claro, el año 12, ¿se acuerda del año 12? Claro, el año 12, ¿qué estaba pasando? En el momento que había el peor incendio, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando con el cártel del fuego? ¿Qué estaba pasando en aquel momento? Mire, la realidad de los hechos es la que es. Y en ese sentido lo único que tengo que decirle es que el caso del tren de Begís está bajo jurisdicción judicial. Está en estos momentos analizándose lo que pasó y por qué pasó. Lo que sí que le digo es que yo sé lo que pasó allí. Y yo estuve, no lo que pasó en el tren, yo sé lo que pasó en el incendio, porque estuve los 3 días yendo al incendio. Y sé lo que sufrieron los bomberos. Y sé cuando había 5 bomberos en Toralx que estuvieron a punto de ser arrollados por el fuego. Y evidentemente que sé que lo dieron todo. Y todos los que estábamos ahí estábamos para apoyar, que es de lo que se trata. Y en la dirección de incendios en la Comunidad Valenciana hoy, no sé, en otro tiempo, está dirigida por técnicos de altísima calidad. Y ¿sabe lo que pasó? Que son los que deciden. Son los que deciden. Sí, sí, son los que deciden. Y además, más de la mitad de ustedes no lo saben porque no saben ni cómo funciona. Pero esto es la cómo funciona. Cómo funciona es que en el mando hay un responsable que cuando vas explica lo que hay y dice las decisiones que se van a tomar. Yo estuve esa tarde, cuando llegué, y había habido un cambio disruptivo extraordinario. Lo que había pasado era terrible. A las 2:30 de la tarde, en el 112, estábamos reunidos y el director del incendio dijo que no había que desalojar Begís, porque, entre otras cosas, no tenía ningún peligro Begís. Y antes de llegar al Palau de la Generalitat, había cambiado el viento y tuvieron que huir de Begís, no solo desalojar a la población, el propio centro de comandamiento. Y después, cuando ocurrió la desgracia que ocurrió en el tren, lo que sí que le puedo decir es que la reacción fue extraordinaria. Inmediatamente actuó el helicóptero de la SAMU, se trabajó con todos los heridos. Ya veremos exactamente lo que pasó y lo dirán y se dictaminará. Pero desde el primer momento el conseller de Sanidad estuvo en todos los hospitales visitando para ver cómo estaban los enfermos. Y nosotros nos hemos puesto en contacto para decirles a los heridos que, evidentemente, tenga la responsabilidad que tenga la Generalitat, nosotros vamos a estar con ellos. Lo que no vamos a hacer es, como otros en otra época, mirar hacia otro lado y no hacerles caso. Y mire, y eso es lo que hay. Lo que hay es que la Comunidad Valenciana, con todas las insuficiencias, con todas las dificultades, está mucho mejor ahora que en el año 15 y con esta línea, con esta estrategia, dentro de 4 años aún estará mejor. Desde luego, no creo que a nadie le interese volver al pasado. Sabemos lo que pasó. Muchas gracias. Continuaremos el debate, harán la réplica que, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, realizará la síndica, la ilustre diputada María José Catalá. La contestación del presidente del Consejo. Muchas gracias. Mire, en primer lloc, Wiking, m'agradaria que se quede claro que n'hi ha 3 qüestions que li he plantejat i que no m'ha contestat. M'agradaria reiterar-les perquè segur que té vostè la amabilitat de contestar-me en la seva segona intervenció. Lo primero, va usted a llamar al presidente de mi partido, Carlos Mazón, para aprobar una reforma fiscal el próximo jueves en una propuesta de resolución inmediata. Lo segundo, ¿va a aceptar la propuesta de resolución del Partido Popular a través de la cual pedimos que se vaya a los tribunales por la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana? Y lo tercero, ¿puede usted decir en esta tribuna que los bomberos no avisaron, no dieron el aviso de forma previa que la maquinista diera marcha atrás? ¿Puede usted confirmar que los bomberos forestales no dieron el aviso?
Mire, ha hablado usted de varios datos. Yo voy a rebatirle algunos. Insisto que tengo el tiempo limitado, sé que no es culpa, pero no puedo hablar de todo. Respecto del paro, yo no sería complaciente teniendo en cuenta que el paro femenino de esta comunidad es un 61%. O sea, tenemos el 61% del paro de la comunidad son mujeres. No vendría aquí a sacar pecho si el 30% tuviéramos un 30% de paro juvenil, cuando la Unión Europea está en un 16%. Yo no vendría a sacar pecho si las exportaciones hubieran caído, porque estamos en 2015 éramos la segunda comunidad exportadora, representábamos el 11,4% de las exportaciones de España, y en 2021 la cuarta comunidad exportadora, representamos el 10,2% de las exportaciones de España. No vendría a sacar pecho de la inversión extranjera cuando Madrid se lleva 3 de cada 4 euros, es decir, el 70%, y en esta comunidad solo nos quedamos con el 3,4% de la inversión extranjera. Yo no vendría a sacar pecho de las ayudas a empresas cuando tenemos, ni tampoco de la estabilidad de las empresas cuando tenemos un 17% de quiebras empresariales y la media española está en un 10%. No vendría a decir que todo lo arreglo con ayudas y que además les voy a ayudar mucho cuando en el año 2021 usted cerró con 955 millones de euros de ayudas sin dar a las empresas. La Comunidad Valenciana tuvo que devolver 335 millones de euros de dinero para ayudas a empresas porque no se ejecutaron, señor Puig. No sacaría pecho en ayudas a autónomos cuando se presupuestó 45 millones de euros, se ha ejecutado 16 millones de euros y nos hemos dejado fuera de las ayudas a 308.500 autónomos, el 85% de los autónomos de la comunidad. No vendría a sacar pecho de las ayudas tampoco si las ayudas al comercio, yo hubiera prometido, como prometió usted, 20 millones de euros, al final se hubieran presupuestado 5 y a 31 de julio hubiera pagado 121.709 euros de esas ayudas. Mira, señor Puig, podemos hablar de muchísimas cosas y podemos contraponer modelos distintos, pero los datos son datos. Los datos son datos. Bien. A partir de ahí, no podría decir que estoy satisfecho con la política social que he hecho cuando uno de cada 5 hogares en situación de pobreza no recibe el ingreso mínimo vital, cuando la dependencia, las nuevas prestaciones, 3 de cada 4 nuevas prestaciones son de cuidador no profesional y el 90% son mujeres, dependencia low cost, cuando han muerto 40.000 personas esperando la dependencia mientras ustedes testaban, cuando ustedes calculan la renta valenciana de inclusión con un salario mínimo interprofesional del año 2019, cuando tienen listas de espera de 2 años y 3.000 personas en la renta valenciana de inclusión, cuando atienden la teleasistencia al 4,38% de las personas que lo necesitan, somos los últimos de España, que la media en España está en el 18,88%. Cuando atienden el servicio de domiciliario también en un 2,51%, cuando la media en España está en un 18,66%. Y cuando Cáritas dice que, en términos de renta, se ha incrementado la desigualdad en esta comunidad un 33%, cifra superior al incremento del año 2008. Si usted con estos datos está satisfecho de la gestión social de su consejo, yo estoy muy preocupada. Mire, ha empezado usted a hablar de nuestra propuesta fiscal. Bien, ¿vale? Yo solo le digo dos cosas. Artículo 96 de la ley del IRPF y artículo 61 del reglamento del IRPF. Ahí tiene que ir usted para ver que cuando usted anuncia que las rentas de 10.000 euros se van a ahorrar un 21%, se equivoca posiblemente en la redacción. Pero se equivoca porque esas rentas de 10.000 euros están exentas de declarar y de retener. Se lo digo los dos artículos y usted los mira. En segundo lugar, usted dice, es que ustedes subieron los impuestos. Pues mira, sí, el Partido Socialista nos dejó un país en ruinas. La recaudación por impuestos propios cayó un 60%. La inflación estaba en un 0,2%. ¿Saben cuánto está ahora? En un 10,9%. Nosotros nunca hicimos caja con la cesta de la compra. Usted en 7 meses ha recaudado 1.400 millones de euros. Me preguntaba, ¿de dónde van a sacar los 1.500 millones de euros ustedes? ¿Van a hacer recortes? No, señor Puig. Lo que no vamos a hacer es caja con la inflación, como hacen ustedes. Que en 7 meses han ingresado 1.400 millones de euros más. Ahí tiene los 1.500 millones de euros. No hace falta que busque recortes. Ahí los tiene. Nosotros nunca hicimos caja con la inflación. La Comunidad Valenciana tiene el IRPF con el Partido Popular más bajo, por debajo de la media estatal. Ustedes el segundo tipo más alto de rentas bajas. Ustedes han subido 6 veces los impuestos en 7 años. Y a año preelectoral vienen y dicen que van a bajarlos. ¿No le resulta un tanto incoherente? Solo baja usted impuestos en tiempo de urnas, señor Puig.
Porque con usted los valencianos pagan un 37% más en impuestos. Ustedes tienen un presupuesto de 10.000 millones de euros más de lo que tenía mi consejo. ¿Pero sabe a lo que lo dedica? A un sector público de 3.700 millones de euros, a un plus del pisito para los altos cargos de las empresas públicas y a 9 millones de euros para entidades catalanistas. Pero, en cambio, el peso en sanidad ha perdido 4 puntos, el peso en educación 5 puntos y igualdad, por poner un ejemplo, ha recortado una tercera parte de las ayudas a las personas con problemas de salud mental, con ustedes. Bien. Mire, respecto de lo que me comentaba de la autonomía financiera. Sí, yo creo en la autonomía fiscal de mi comunidad. Y yo creo que si tenemos que desarrollar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, necesitamos los recursos que nos corresponden. Y sí, se lo voy a decir otra vez, autonomía fiscal. Se lo voy a decir otra vez. Yo no creo ni en el dumping, ni en la armonización, ni en llamar al hermano de Zumosol, que es el presidente del Gobierno, para que castigue a las comunidades autónomas que bajen impuestos, porque yo estoy viendo a ver si los míos me dejan bajar un poquito o no. No, yo creo en la autonomía fiscal, señor Puig. Lo digo otra vez. No me hable de pobreza energética cuando pone usted 0 euros en el presupuesto y están por desarrollar ni siquiera el reglamento de la ley que ustedes solitos aprobaron en el año 2019. Ni presupuesto, ni reglamento, ni nada. Nada. No me hable de sanidad y no me hable del clínico, que tiene legionela, chinches y ventiladores que lleva la gente de casa. No me hable del clínico, señor Puig. No me ponga ese ejemplo. No lo puede hacer. Y si me va a hablar de los incendios... Si me va a hablar de los incendios, bueno, de las energías renovables ya ni hablamos. Porque, mire, ustedes... En 2 años han aprobado 30 proyectos, 30 proyectos. Tienen más de 400 por desatascar. Tardarían a su ritmo 47 años. ¿Y usted habla de autosuficiencia? ¿Pero qué autosuficiencia es esa? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo vamos a ser autosuficientes? Dígamelo. Y voy a acabar. Mire, le he preguntado por los incendios. Yo sí que recuerdo lo que pasó en el año 2012. ¿Sí? Que su síndica y candidata por Alicante lo primero que hizo aquí fue venir aquí en los incendios y pedir una comisión de investigación. ¿Sabe lo que hemos hecho nosotros? Pedir la comparecencia suya, que no ha venido y ha mandado a la consellera, luego le hablaré de esto, y luego cuando hemos visto que las explicaciones no eran oportunas porque no han dado ustedes explicaciones, hemos pedido la comisión de investigación. Pero les hemos dado la oportunidad a ustedes de explicarse. Y cuando le digo que le hemos dado la oportunidad a ustedes de explicarse es porque no puede usted ponerse de perfil. Mire, por mucho... Que usted diga, yo aquí tengo la prueba y la tenemos de que los bomberos forestales avisaron del incendio cerca de la estación Toras Vejís. Avisaron. Tengo a las 17:46, la UP340. Este es el pantallazo del aviso. Yo se lo paso a quien usted quiera, pero le digo que cuando aquí la consellera viene y dijo, no se puede dar un aviso si no existe... Algo así dijo la consellera. Yo lo que le digo es que ustedes antes de las 18:08, que es cuando la maquinista da marcha atrás, tienen un aviso de las 17:46 de los bomberos forestales advirtiendo del incendio en la estación de Toras. Que por culpa de sus impagos no había técnico de emergencia que coordinaba los avisos. Que hubo un fallo, pero que no fue de los bomberos, que no fue de los técnicos. Usted ha vuelto a caer en el mismo error. No, es un fallo de coordinación de la Generalitat. Se sube, se asume y ya está. Punto. Y que además toda la normativa dice claramente quién es el responsable. Le he dicho que hay un convenio marco del año 2017 donde ustedes se autocomprometen a avisar a Adif de toda alerta de incendios en la red ferroviaria. ¿Vale? Mire, el año pasado, en este mismo debate, tenía usted a los bomberos forestales a la puerta pidiendo estabilidad laboral, como si de un mal presagio se tratara. A lo mejor no lo recuerda porque los esquivó. Hoy, un año después, no han conseguido lo que reclamaban, pero además tienen que soportar que se extienda la sospecha sobre ellos. La sospecha sobre ellos. Y creo que no es justo, señor Puig. Mire, en esta vida le he dicho que la coherencia es muy importante y voy a terminar con esto. Visto en perspectiva, en 1994, tras los incendios, debió ser el presidente de la Generalitat quien compareciera en el Scorch y no el conseller. ¿Sabe quién dijo esto? Ximo Puig en El País el 3 de julio de 2012. 3 de julio de 2012. Mire, señor Puig, no solo se le está poniendo cara de Sánchez, está siguiendo los mismos pasos
de Lerma. Y le recuerdo que Lerma perdió las elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Soltarem la réplica del president del Consell. Ara ja en temps limitat a 10 minuts a esta última intervenció. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyora Català. Bueno, jo, el primer que he de dir és que tal, jo busque bé la hemeroteca i busque alguna actitud com la que vostès tenen habitualment. Simplement, en el tema dels incendis i en tals altres temes. Però en qualsevol cas, mire, com que no podem parlar del Clínic? Clar que podem parlar del Clínic. El Clínic és un dels millors hospitals de la Comunitat Valenciana i té uns professionals extraordinaris. I tenim allí a gent que està en aquests moments sent absolutament de les persones, dels doctors, dels metges, dels més professionals de tota Espanya. I venen, hi ha gent que va directament al Clínic. No sé per què vol menyspreuar el públic permanentment. Menyspreuar l'Hospital Clínic és simplement un acte absolutament que està fora de lloc. El Clínic és un magnífic hospital que ho serà molt més en aquesta inversió de 111 milions que vostès van deixar fins i tot ni de comprar el solar. Per tant, mire, nosaltres formem part d'un govern que és absolutament respectuós, sobretot en els treballadors públics i en tota la ciutadania. I mire, tant en el cas dels sanitaris com en el cas dels professionals dels incendis, que lluiten contra els incendis, nosaltres respectem absolutament la seva actitud i respectem el seu treball i hem estat recolzant-los. I això és el que va passar en Begís. I el que va passar en Begís, si vostè té un document, vaig al jutjat, que és on pertoca. Si això està en aquests moments, vaig judicialització, vaig al jutjat perquè vostè té aquest paper, jo no el tinc, però vostè el té, vostè té que anar al jutjat i portar aquest paper. És la seva obligació democràtica, perquè si no, què vol fer en aquest paper? Què està dient en aquest paper? Que un bomber li va escriure no sé qui, perquè en quina cadena de mando està aquest bomber? Vostè està simplement utilitzant un paper que li ha passat a algú, no sé en quines condicions, per tal de vindre així a optimitzar la seva última presència en un debat de política general. Bé, optimista. Bé, jo no sé si serà l'última, perquè ja veurem cada un. Però el que és ben evident és que el que hi ha en aquests moments és una utilització absolutament fraudulenta del que és un fet. Vostè té algun dubte? No. Té aquest paper, vagi immediatament al jutjat i posi-lo en coneixement del jutjat i que el jutjat actua en conseqüència. Ja està, punt final. I després, és evident, la consellera va donar les seves explicacions i no passa res. Jo, si d'aquest un temps es considera, com en altres vegades els presidents quasi mai han vingut a parlar d'aquesta qüestió, jo he vingut diverses voltes a parlar d'incendis. Però en qualsevol cas, el problema que hi ha és que vostè me pot tornar a preguntar a la sessió de control, pot fer el que vulgui, té mil instruments parlamentaris. El que hi ha que veure és exactament el que va passar i buscar solucions si hi ha hagut algun problema que, efectivament, algun problema de comunicació hi ha hagut. Pel que fa a altres qüestions a les que vostè ha fet referència, per cert, el màxim respecte als bombers forestals, també, com als sanitaris, màxim respecte de veritat, i no utilitzi els professionals, perquè no està bé, això de veritat no està bé. Gran gestió del Partit Popular. Anem a veure la gran gestió del Partit Popular. Per exemple, algunes de les qüestions que ha sigut la magnífica gestió del Partit Popular, perquè vostè abans ha dit una qüestió que és impressionant, no? Ha dit, no, no, l'esquerra mai ha gestionat bé, l'esquerra és la catàstrofe, l'esquerra no se coneix un govern d'esquerres que gestiona bé. Vale. Per exemple, anem a parlar d'algun dels temes que nosaltres hem sigut capaços de redreçar que estaven absolutament en via morta. Per exemple, el Parc Sagunt. Parc Sagunt, en 2015 estava paralitzat, no tenia diners ni per pagar les nòmines. Estava en concurs de creditors. Avui tenim Parc Sagunt 1, acabant-se de comprar tot definitivament, el 2 i el 3, i ahir s'instal·larà la gigafactoria de Volkswagen, de la qual vostès, des de luego, d'atraure empreses, l'única empresa que vostès van atraure a la Comunitat Valenciana va ser Gürtel. Aquesta és l'única que van atraure a la Comunitat Valenciana important. Aquesta sí que la van atraure. Ciutat de la Llum.
Usted como portavoz del Consejo en ese momento está ya resignada a vender o perder esos millones de euros. Cuando vamos arriba nosotros al gobierno tenían que vender la ciudad de un perder esos millones de euros para acabarse en magasems. Bueno, pues de esos 10 millones de euros que tenían, nosotros van a decir que no volían que se venguera ese activo, que podía ser un activo que ya vi que refiero, que lo habían hecho muy malamente, que nos habían condenado, como nos van a condenar también, por amagar las facturas sanitarias. Europa, que nos va a condenar, per, tenemos obert 7 o 8 expedientes cuando vamos a arribar en cara, pero no volíem que ese activo se malbaratara y que los 400 millones que habían posat ahí, los valencians, no se n'anigueren a perder. Y, por tanto, el que hemos conseguido durante mucho de tiempo, negociando desde el primer día, finalmente hemos conseguido que se pueda tornar a hacer cinema y que pueda ser un, finalmente un espai de creación de ocupación. Y eso es credibilidad. Como también l'Àgora. L'Àgora había fet, va convencer a un presidente, el arquitecte, que había fet un edificio sin contingut, sin programa. No había programa. Y finalmente, de una cosa que no había programa, hemos conseguido hacer un CaixaForum de una gran dimensió. O què va passar en la L10 de Metro València, que se dedicaven a navegar per algunes parts d'allí, no? Vull dir, o què va passar en el túnel del tram de Serragrossa, que estava aturat i el van tenir que recuperar per endavant, o l'aeroport de Castelló, que estava absolutament malbaratat i que era una burla nacional i que finalment ara està sent útil i està servint per atraure també empreses, o la Marina de València, que tenia un deute de 400 milions i que va tenir que arribar el govern, negociar el govern d'Espanya per a que aquests 400 milions se pagaren, o la Fira, que estava arruïnada després de gastar-se més de 1.000 milions d'euros, estava arruïnada i en aquest moment tant la Fira de València com l'IFA estan sanejades, o l'Institut Valencià de Finances, la SGR, que estaven absolutament arruïnades, que estaven fora del mercat perquè no podien estar. Eixe és l'exemple de gestió del Partit Popular. Eixe és l'exemple de gestió del Partit Popular. Per no comptar en l'antiga Fe de Campanar, que està abandonada, l'edifici Borrull de Castelló, Sociòpolis, que d'un esclat de formidor ara se faran obres per a vivendes públiques, el centre cultural de Benidorm, perquè, a més, aquest govern és un govern que ha tingut com a fet fonamental, a més, el no sectarisme, per més que ho hagin intentat dir, perquè nosaltres, precisament, en Benidorm, quan estava un edifici abandonat, haguem pogut fer simplement mirar cap a l'altre costat, i no ho hem fet, i ara, a més, farem la segona fase, perquè és un govern que governa per a tota la comunitat valenciana, per a tots els valencians i valencianes. Eixa és la realitat de lo que ha passat en està passant en la comunitat valenciana. Mire, vostè parlava una altra vegada de l'atur. Mire, en cap cas, ni en els indicadors econòmics, ni en els indicadors socials, he dit jo que estigui satisfet. En absolut estic satisfet. En absolut. El que passa és que venim d'on venim. I si tots els indicadors estan millors de quan vostès governaven, doncs és perquè alguna cosa aquest govern haurà fet bé. Haurà acordat en els sindicats i en els empresaris. Hauran avançat, haurem donat entre tots credibilitat, confiança, estabilitat, que això és un preu considerable, és l'actiu més important que té una societat. Per això, nosaltres no tenim cap problema en dialogar. El president del seu partit no té cap problema. Pot alçar el telèfon i en qualsevol moment jo estic disposat a dialogar amb ell. Cap problema. Ho he fet moltes vegades i no tinc cap tipus de problema. Ara bé, vostè el que no voldrà és que un govern que té la majoria parlamentària i que té una visió, tingui que plegar-se a la seva visió. Però si vostè aporta alguna cosa que completa, que és positiva o que puguem compartir, clar que sí, cap problema. Per això li conteste a la primera, a la segona i a la tercera ja li contesta. A la primera, a la segona li conteste en primer lloc. Si volen dialogar, diàleg ara i sempre. Ara, diàlegs tramposos, ni uno. Diàlegs tramposos, ni uno. Perquè si volem arribar a un acord de finançament, el que tenen que fer és vostès, com és la meva obligació, convencen, entre altres coses, a que els grups parlamentaris del seu partit i del meu seu està impossible. Per tant, això és la realitat. Això és la realitat dels hechos. Per tant, un poquet de tranquil·litat, de moderació, perquè és l'única solució que tenim. Hem de persistir, ser profundament persistents i treballar junts per tal d'aconseguir que més pot que tard s'acabi aquest problema. I mentrestant, si no, doncs evident fer el que estem fent, convergir perquè no anem a deixar perdre cap oportunitat. Vostè diu, no deixarem, en el míting que ha fet inicialment, ha dit, no deixarem, ara quan venga el Partit Popular no deixarem perdre ninguna oportunitat. Doncs jo li he explicat les oportunitats reals que ara, no en el futur, ara la comunitat valenciana no està perdent ja.
Ahí hem de persistir. I l'únic que demanem és que en allò que és fonamental per a la comunitat, pues que s'intente no posar pals a la roda. Mire, sincerament, vostès volen borrar el passat. Eixa és la realitat. El seu projecte de futur passa per borrar el passat. I el passat dona la lectura clara de lo que és un projecte fracassat, contrastat per la comunitat valenciana i que en el seu moment la societat valenciana va decidir. Si volen canviar, han de canviar de guió i també d'aquells que configuren el cartel. La realitat en aquests moments és que la comunitat valenciana està millor que el 2015, que té la capacitat de tindre un futur, i això ho hem fet amb molt de treball, amb molt de sacrifici, des de l'estabilitat i des del diàleg social. I ahir caben tots els valencians, per supost, vostès també, i la seva aportació pot ser positiva si de veritat pues, volen que siga positiva i que no siga permanentment un crit que va simplement contra el govern actual. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyories, i amb esta rèplica hem finalitzat este punt, este torn. Seguidament hauria de ser el grup de Ciudadanos, però ens indiquen que la portaveu, la síndica del grup Ciudadanos, ha tingut una xicoteta problema ocular i, per tant, ens aconsella la prudència pues, ajornar, suspendre la sessió i reprendre-la a les 3:30, tot desitjant que la síndica del grup parlamentari de Ciudadanos, la nostra col·lega Ruth Merino, es recupere ràpidament d'aquest problema ocular. Suspenem la sessió fins les 3:30.